Los locos son los reyes. Hollywood al atardecer. La luz se derrite sobre las colinas como una estación provincial. Desde la habitación 1222 no fabrico faros para la navegación costera. Es Sunset Boulevard, estrellas que compiten en la intimidad con fantasmas parecidos al resto de los mortales. Estos días hechos de fragilidad, carne humana vulgar, pese a todas las apariencias y la cirugía del lugar. Las letras de Hollywood resplandecen en la cámara oscura. Un platón portátil. Gramos de ternura para llevarse a la cama. Cuando estamos a solas y solo Edward Hopper mira con supuesta compasión. Aquí me tienes, a tu lado, como un bebé japonés. Ellos son Felipe Santos y Johnny Hernández. Y era el 4 de julio. Y ahí estaban estos a ritmo de aserejé desfilando. El puente que es la frontera entre Estados Unidos y México, el río Bravo para los mexicanos, el río Grande para los americanos. Y este es el ferry internacional Río Grande, Río Bravo, en los Ébanos, Texas, que lo cruzan así, jalando, tirando de la cuerda a los operarios. San José es la capital de Silicon Valley, donde están las principales industrias tecnológicas norteamericanas, y contaba la historia del New York Times de un autobús en el que trabajadores de San José pasaban la noche recorriendo la ciudad de San José de parte a parte, porque no podían, tenían trabajo, pero no ganaban bastante para poder pagarse una cama. Me pareció tan alucinante que, aprovechando un viaje a Hollywood para cubrir los Oscar, a la vuelta, para ir por San José, me metí en ese autobús y comprobé que era cierto. Las dos balas que atraviesan mi corazón tienen claro mi epitafio, insurrección. La balsa de esta medusa es un autobús. Número 22, Menlo Park, por las calles despavoridas de San José. Una carga de pobres dando tumbos noche tras noche. Hotel rodante. Fantasmas de seres expulsados cada hora y media. Al final del trayecto. Y vuelta a empezar. $3 por no ir a ninguna parte. Pero al menos calientes. Paisaje del fin de los tiempos. Claro, es que son las ciudades gemelas. La frontera es como un país en sí mismo. En Nogales, que es Nogales, ellos lo consideran todo la misma cosa. Y unas mujeres que hicieron una manifestación poco antes decían: nosotros no hemos cruzado la frontera nos ha cruzado. Todo el tiempo están cruzando cada día a trabajar a los cultivos ecológicos. Me acuerdo en California, niños mexicanos cruzan al colegio, a Estados Unidos. Usasteis redes de periodistas desde entonces, ahora. ¿Habéis seguido en contacto con ellos? Sergio González Rodríguez, que le dieron una paliza muy grande, yo creo que después ha muerto a consecuencia de eso. El narco había creado un estado dentro del estado. Y yo creo que ahora peor, porque las bandas ya controlan a los emigrantes, que entonces no les controlaban, porque los emigrantes iban por su cuenta. Cruzaban a trabajar y todos tenían trabajo ya en Estados Unidos antes de cruzar. Cuando existía la Unión Soviética, creíamos en el amor. Entre 2006 y el 2009 vivía en Estados Unidos y al volver me encontré con un país que era como este poema. Me oriento como un náufrago por los anuncios. No tenía que ser así, pero no me atrevo más. Quizá en esos 3 años había notado algo que no había notado antes. No tengo la sensación de que sepamos dónde ir si no nos lo señalan, si no pertenecemos a un colectivo, si no nos dicen si está bien o si está mal. Yo no tengo soluciones, hay partidos, hay ideas. Voy a hacer una cosa muy tonta. Tiene que ver con cada uno, o sea, lo que cada uno dentro de su pequeño ámbito pueda hacer.
Los nombres nos preceden. Hemos llegado tarde y, sin embargo, a tiempo. La lluvia nos lava, nos da la vida y nos lleva al borde de la muerte. Entre siempre vivas, coníferas de misterio perenne, grutas donde perderse. Es nuestra prerrogativa. Fugas. A un lado, el mar. Al otro, Henry David Thoreau. Y las palabras que acopio como si el mapa fuera mi diccionario de lascivia, el tesoro de la lengua, donde escarbo, como los que buscaban oro en la California del deseo. Primero la roturaron los agrimensores de Dios, luego la perforaron sus cuatreros. El alma está hecha de ese boxeo, no ha cesado. Miramar, Half Moon. Purísima Road, Pescadero Creek, Cabrillo Highway, siempre un faro, blanco, erecto, solitario, la luz que nos evita caer en las rompientes. Pigeon Point, Año Nuevo y Buenavista Drive, Monterrey sin pólvora, La Rapata, Palo Colorado, Juan Higuera, Los Padres National Park. La galerna que nos azota como si estuviéramos en alta mar. Big Sur. El matrimonio que da melancolía. Nacimiento Road. Gorda. San Campoforo. ¿A dónde vamos? Los elefantes marinos barritando bajo la lluvia y apareándose. Vista del mar. Nos abrazamos.